¿Qué pasa, gente? Os veo con un vídeo que tengo muchas ganas de subir. Antes de nada, que siempre me olvida, seguirme en mis redes sociales, gente. En Instagram y en Musical.ly, sobre todo, que son las redes que más uso. Sí, más uso, más Instagram, porque suelo subir mucha foto, mucha historia, mucho de todo, ¿vale? Sobre todo en Instagram, sobre todo, que es donde me veis más activo y tal. Y podemos ir hablando si queréis, así en plan ratillos que tenga. Y me vais dando opiniones del canal y todo eso, ¿vale, gente? Hoy os vengo a contar cómo salir del armario, gente. Por fin os lo voy a contar, para que lo sepáis. Empezamos por el principio. Quien no lo sepa, a mí me gustaban las chicas. Sí, gente, a mí me gustaban las chicas. He tenido 3 relaciones con chicas. Una de muchísimo tiempo. Esa relación, que fue la última, acabó. Entonces, yo estuve un tiempo solo, estuve un bastante tiempo solo. Y nada, bien, guay, ahí viviendo la vida, tal, la juventud y tal. Y hasta que un día dije, va, voy a descargar una aplicación de estas, pero simplemente para conocer gente, simplemente para conocer gente. Yo me descargué esa aplicación, bueno, me empezó a abrir gente, tanto chicas como chicos, que buscaba. Tal, yo estaba en plan, no me gustan los chicos, lo siento. La gente que le decía que solo buscaba una amistad me decía, no te creo, en estas aplicaciones no se buscan amistades o conocer gente y ya está. Y en plan, pues es lo que busco, lo siento, es lo que busco. De esa aplicación conocí a gente, pues que ahora mismo son amigos míos, de verdad, les tengo muchísimo cariño. Y a raíz de ahí, ¿vale? Me empecé a dar cuenta, no, a raíz de la aplicación no, a raíz mía. Me empecé a dar cuenta, pues, que empecé como que a fijarme en los chicos y yo pensaba, ¿por qué? ¿Qué te pasa, Matías? ¿Por qué te fijas en los chicos? ¿Qué te pasa? Y bueno, me sorprendió lo típico que es una pareja y antes de fijarte en la chica, pues, noto que me estoy fijando en el chico y en plan, hola, ¿por qué? Y bueno, ahí entonces yo me empecé a montar mis líos en la cabeza y tal, y bueno, hasta que conocí a un chaval, que voy a hacerlo así de pasada porque es de una persona que no quiero hablar, la verdad, no me apetece, porque es un chaval, pues, que marcó un antes y un después a mal, o sea, a muy mal, y paso, no quiero. Bueno, conocí a ese chaval, que digamos que ese chaval lo único que hizo en mi vida fue que me diera cuenta, pues, que sí, que me atraían los chicos, que me gustaban los chicos, ¿vale? Yo nunca, 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 en mi vida, nunca, nunca he tenido un lío, un simple lío de una noche o de somos un lío y pero tú te lias con quien quieras. No, a mí estas cosas nunca me han gustado, nunca le he visto una cosa lógica, nunca, nunca. Pero con este chaval, pues sí que tuve un lío. Que desde ese momento que se acabó, dije, nunca más. Es que nunca más. O sea, paso, nunca más, nunca más. Bueno, se acabó lo de este chaval. Yo al verme así, traspuesto, que se me iba la olla, que no sabía que me gustaba, quién era, que nada, no sabía nada de mí. Yo se lo conté a mis amigos, y principalmente se lo conté a mi mejor amiga y a mi mejor amigo. Mi mejor amiga, fui corriendo un día porque dije, no puedo más, no puedo más, y se lo conté. Me dijo que vale, que no pasaba nada, que todo guay. Mi mejor amigo sí que me costó más. Después mi mejor amiga se fue enterando amigos, ¿vale? Y yo, mi miedo era mi mejor amigo. Bueno, el actual. El contárselo a él porque me daba como cosa. Y bueno, al final se lo conté y tal, y me pillaron. O sea que los primeros en enterarse de todo esto fueron mis amigos cercanos, que son 4 o 5. Bueno, ahí fue. Después de un corto tiempo conocí, pues, a mi niño, a mi todo. Conocí a Eric, ¿vale? Nuestra historia de amor, de conocernos, es un poco especial, un poco diferente a lo que podéis escuchar o, bueno, os suelen contar. De lo rara que es bonita, es especial. Yo conocí a Eric y ahí, conocí a Eric, ya tenía las cosas claras. Ya sabía que me gustaban los chicos y tal, y pues con Eric ya fue la cosa de quiero conocerte, ¿vale? Pero no en plan amigo, quiero conocerte más. Empezamos a hablar y tal, 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 tal,
Hasta que un día quedamos y hablamos todos los días. En el primer día que quedamos, el primer día que nos liamos, seguimos hablando así, tal, tal. Entonces ya empezamos a tener como una relación. Una relación, a ver cómo lo explico. Ninguno de los dos nos habíamos pedido salir, pero sabíamos que teníamos como una relación, ¿sabes? Porque él era mi pareja y yo era la suya. Pero no, nadie, ninguno de los dos habíamos dicho, ¿quieres ser mi novio? Digamos que fue como un mes de conocernos, ¿sabes? De quiero estar contigo, pero poco a poco, vamos a conocernos primero. Un día, aquí fue el pum, un día estaba yo con él, estábamos comiendo, tal, nos hicimos un boomerang, que es este, el boomerang lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar. Yo, al grabar este boomerang, me dice Leri, ¡súbelo! Yo pensando, ¿cómo que lo suba? ¿Cómo? Si nadie sabe que soy gay, nadie. Entonces, claro, yo a Ari le hice caso y subí la historia esta que él me decía que subiera. Entonces, claro, yo al subir la historia dije, hostia, mi familia. Porque muchos primos, mis padres, una de mis hermanas me sigue en Instagram y en plan, oh my god, que lo van a ver y van a morir. Y aparte que yo, personalmente, no me gustaría que mi familia me viera comiéndome la boca con un tío y decir, hola, ¿qué pasa? Hace nada estuviste en una relación larguísima. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, ¿sabes? Entonces yo lo que hice fue ocultar las historias ahí a todo el mundo, como un desesperado, como un loco, que me salía esta espuma a la boca. Y yo estaba ahí, vale, mi primo, tal, mi padre, vale. Creo que ya están todos. A ver, bueno, ahí fui. Y ahí fue la reacción de todo el mundo, que oh my god, no me lo creo, qué fuerte, dime que es en serio. Hay gente que decía que ya me lo imaginaba o me lo esperaba, bueno, de todo un poco, la verdad que todo un poco. La verdad que me gustó mucho la reacción de la gente. Mucha gente que no conocía aparte me abrió diciéndome que tenía mi apoyo, que tenía mis... si quería hablar, tal, tal. Mucha gente que no me lo esperaba me abrió también. Pero ahí viene la parte complicada, la parte tocha. La parte tocha del tema faltaba, que eran mis padres, mi familia. Ahí viene lo tocho. Yo le enterase todo el mundo y tal, tal, tal. La verdad que se lo conté fue a mi hermana. Un día estaba de noche, yo dije, necesito contarle a mi familia, necesito contárselo a mis padres, necesito contárselo a mi hermano. Se lo conté a mi hermana, le mandé así, dije, pam, se lo cuento. Cogí el WhatsApp, el móvil, le mandé un WhatsApp con un textaco explicándoselo todo. Mi hermana tardó la vida en contestarme. La verdad que me asusté bastante, me cagué vivo, pero la verdad que me gustó, bueno, fue una reacción bastante buena. Dijo que, pues que se había quedado bastante sorprendida, que estaba como un poco en shock, que no entendía nada, pero bueno, me dijo, mañana sí que se come en la casa y hablamos mejor, me explicas mejor y tal, bueno, pasó nada. Al día siguiente fue a su casa, fui todo cagado, la verdad, fui cagado, vivo, que iba dejando todos los tropos de camino, porque dije, wow. Explicárselo esto a mi hermana, a la cara, mirándole a la cara, me cuesta, ¿vale? Me cuesta, es una cosa pues que sabía que me iba a costar. Bueno, eso lo conté, todo bien. Mi hermana me dijo las palabras mágicas, las palabras que sabía que iba a escuchar en algún momento de la historia. Hay que contárselo a papá y a mamá. Entonces dije, vale, esto es real. Si con mi madre estaba cagado, imaginaos con mis padres, o sea, me iba a quedar deshidratado, o sea, iba a quedar así. De tanta mierda que iba a soltar. Mi hermana me dijo, si quieres, si ves que no puedes, si es que te cuesta, yo contigo se lo contamos entre los dos. Y yo se lo cuento, pero tú estás ahí. Dije, uff, vale, me da como un poquito más de tranquilidad, de alguna manera. Vale, mi hermana me dijo, ya un día de estos voy y se lo contamos. ¿Qué pasó? Al día siguiente, estoy en el Taco Bell con el Eric, comiendo, me abre mi hermana, me dice, Mati, voy para casa, ¿dónde estás? Para contárselo a los papás. Y yo en plan, ¿qué me estás contando? O sea, sudando, temblando, dije, no puede ser, o sea, no estoy en casa y no me siento aún preparado para contárselo. Y dice, bueno, yo voy para casa, da igual, se lo cuento yo si quieres y ya está. Y yo pues ahí dije, ¿qué hago? ¿Sabes qué hago? Le dije, bueno, pues, Ana, cuéntaselo y yo qué sé, que eso es lo que yo quiero. Yo ahí, a partir de ahí, no estaba bien, la verdad que me cambió la cara completamente.
estuve rayado completamente y pues pasó un rato, me abre mi hermana, me dice, ya me he ido de casa, ven en cuanto puedas a casa, algo así me dijo. Que los papás están bastante en shock, están bastante chocados. Bueno, al cabo de pocos minutos me abren mis padres, que dónde estoy, que por favor que vaya para casa, que tenemos que hablar, que están flipando en pocas palabras, que vaya para casa. Y yo pues le digo a Eric, me tengo que ir para mi casa. O sea, me tengo que ir para mi casa. Me supo mal por él porque hacía nada, había llegado, se tuvo que ir. Yo llegué a mi casa, me acuerdo que estaba en la mesa, aquí. Mi padre y salí al baño mi madre, justamente. La primera reacción de mi padre es, ¿qué está pasando? O sea, no entendemos nada, ¿vale? Y bueno, ahí explicándoles todo, mis padres bastante, pues, chocados, ¿vale? Y bueno, mi padre le costó un poquito asimilarlo. O sea, no lo tomó mal, pero le costó un poquito asimilarlo. Un poquito le costó. Y a mi madre, pues, sí que fue más leve. Fue más, te entiendo, bueno, si eres feliz, pues ya está. Mi padre, es verdad que estuve unos poquitos días, así un poco más incomodidad, que nos hablamos lo justo y tal. Pero bueno, la verdad que personalmente no me puedo quejar. Bueno, luego continuamente, ya una vez que hablé con mis padres, ya solté todo. Ya se lo conté a mis primos, a mis tíos, a todos. Y ya empecé a subir cosas con el Eric a Instagram y dije, bueno, si falta alguien, ya se enterará por aquí. Esta es mi historia, mejor es una cosita normal, a lo mejor no. Mucha gente le choca el hecho de saber que está una relación en tres con chicas y una muy larga. Y ahora, pam, de repente, pues tal. Personalmente, tengo que decir, supongo que aquí habrá un debate de opiniones. Me alegro, entre comillas, que haya sido en el momento que estaba solo, porque no me quiero imaginar, ¿vale? Porque a mí se me caería el mundo, que mi pareja me venía y me decía, oye, noto que me fijo en los tíos, creo que me gustan los tíos. Y yo siendo una tía, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé cómo reaccionaría. Así que el hecho de que haya estado solo, pues la verdad que me alegra, entre comillas, digamos. Porque no he hecho daño a nadie. Estaba solo, no ha pasado nada, ¿sabes? La moraleja de la historia que quiero que os quede es, gente, hay que abrirse, hay que soltarlo, hay que decirlo al mundo. No pasa nada, gente, es una cosa normal. Sé que podéis tener miedo porque no todo el mundo puede reaccionar igual, pero hay que decirlo, gente. Ni vuestros amigos, ni vuestros padres, ni vuestra mascota, ni el vecino. Nadie tiene que interponerse en lo que sientes, en lo que opinas, en lo que... Nada, en lo que sientes tú. Y así tiene que ser. Y a quien no le guste, aire, gente. No tengáis miedo. Sé que a lo mejor pensáis, es que mis padres reaccionarían muy mal. Hay que soltarlo, gente. Hay que soltarlo. Cuando lo tengáis muy claro personalmente, que ya tengáis la cabeza puesta en su sitio, que digáis, vale, sí, me gustan los tíos, me gustan las tías, me gusta lo que sea. Ya, gente, abrir los ojos, es decir, hay que soltar. No podéis estar toda la vida ocultando esto, pasarlo mal, no. Lo digo personalmente porque yo lo he pasado muy mal en el momento que lo ocultaba. Muy mal. No tengáis miedo, soltarlo. La vida sigue y nadie se tiene que interponer. Lo que penséis, lo que sentáis, en nada, ¿vale? Os lo digo de corazón. Y bueno, gente, os mando un beso gigante. Espero que os haya gustado el vídeo, no sé cuánto va a durar. Y nada, gente, me gustaría que me dejáis en los comentarios qué opináis, qué pensáis lo que habéis dicho. Si hay alguno que quiera hablar porque está en el punto de que está ocultando lo que sea, decídmelo. Si queréis hablamos por privado o de alguna manera, y os intento ayudar de la manera posible que tenga, que me daría muchísima ilusión, la verdad. Os mando un beso gigante, espero que os haya gustado este vídeo. Acordad de comentar eso que os he dicho, si queréis comentar algo de lo que he dicho, tal, dejadme un like. Bueno, os mando un beso gigante y nos vemos la semana que viene. Adiós.